Yo creo que todo el mundo conoce a Javier Velasco y sus premios y su gran trabajo. Yo les puedo compartir algo muy breve que no viene en su currículum, y la gran currícula que él maneja es impresionante, pero nos va a enseñar a escribir y a no tenerle miedo al fracaso, a atrevernos. Ayn Rand, una escritora muy polémica, pero muy buena, tiene una cosa que se llama la cosa más sencilla del mundo. Es un ensayo de 1949 y dice que es escribir un párrafo. Y todo su ensayo de 40 páginas es lo difícil que es escribir un ensayo. Prenda la luz, maestro Amado. Pregunta: ¿quiénes de aquí han pensado escribir un libro? Que levante la mano. ¿Quiénes de aquí ya escribieron un libro? Que levante la mano. ¿Quiénes de aquí vendieron ese libro? No, no sé. Muchos tenemos ganas de escribir algo y no lo hemos hecho. ¿Cómo nació esto con Javier? Él era una primaria y él era un niño muy extraño, muy creativo, pero muy solo. Nadie quería ser su amigo y se dio cuenta que a través de escribir no necesitaba la compañía ni ser parte del equipo de fútbol de nadie, ni ser parte del club de nadie, sino que a través de escribir podía transmitir lo que se necesitaba para sentirse acompañado. Y gracias a ello hoy tenemos en México y en el mundo uno de los mejores escritores del mundo. David, léenos por favor su currículum. Gracias. Javier Velasco es premio Alfaguara de novela. Javier fue reconocido con el sexto premio Alfaguara de novela en 2003 por su novela Diablo Guardián, la cual se convirtió en un bestseller hispanoamericano con más de 10 ediciones. Sus escritos y columnas han sido publicados en varios periódicos como El Universal y Milenio, y ha presentado conferencias magistrales en la Universidad de Berkeley, Stanford y la Casa de América en Madrid. Su clase es El solaz del garabato, o de cómo por qué la escritura funciona mejor si se disfruta. Y antes de que nos acompañe, quisiera hacer un breve comercial. El 29 de septiembre vamos a tener el tercer evento del Day of Knowledge. Tanto con ustedes, porque no son los días 6 y no los espacios. Dentro de todo el programa de apropiación pública de la ciencia que tiene la Secretaría, quiero otra vez agradecer al equipo de Day of Knowledge por su extraordinario trabajo, a todo el equipo otra vez de la Secretaría y al Club de Ciencia que nos permitió que vinieran muchos de ustedes. Y creo que estas partes, espero que ustedes las hayan disfrutado y que las sigan disfrutando y sean tan inspiracionales como han sido para mí. Y bienvenido, Javier. Bienvenido, Javier Velasco. Un fuerte aplauso, por favor.